Bienvenidos a un nuevo programa de Caballos Criollos. Hoy, desde el predio de la Sociedad Rural de Palermo, compartimos con ustedes los festejos de sus 150 años y el bicentenario de nuestra independencia, junto con la raza criolla en lo morfológico y funcional. Soy Lucía Trotz y Caballos Criollos comienza así. Y desde la pista central de aquí de la Sociedad Rural de Palermo y obviamente compartiendo esta gran fiesta que estamos junto a la raza criolla con los 150 años de Palermo, los dos jurados designados en este caso por la categoría macho, el señor Raúl Echeverri y el señor Claudio Daudal. Un nivel excelente y muy emotivo a las palabras de agradecimiento obviamente a toda su labor, ¿no? Un nivel excelente. Desde el primer día con Claudio dijimos qué suerte que tenemos, porque por lo general en macho tenés 4 o 5 y después el nivel decae bastante, pero este año tuvimos la inmensa suerte de que nos tocaron 10, 12 padrillos, 4 superlativos, pero los reservados que no entraron también a caballos de un excelente nivel, así que ¿qué más podés pedir de un día como hoy? 150 años de la rural, una rural que volvió a ser lo que era cuando nosotros empezamos a venir acá, de chico, que nos toque estos caballos, ¿no? No es así. Los dos entramos en las panzas de nuestras madres, yo un poquito antes que él, por más viejo, pero los dos ya tenemos cuántos años acá. Yo entré con más abuelos, pero no importa. Más allá de eso, la verdad que sí, como lo dije en las palabras, nos hacen más fácil la jura cuando tenés un nivel parejo de padrillos y varios padrillos. Y la verdad que los cuatro que ganaron la fila entran gustos personales, unos pondrán uno adelante, otro atrás, pero eran los cuatro, a nuestro entender, que tenían que estar en la fila de los grandes campeones. Eran cuatro grandes campeones, a uno le tocó la suerte de estar adelante, otro atrás, pero la verdad que nos quedaron una fila muy, estamos muy conformes con la fila que nos tocó. Claudio, un tema importantísimo también. Se reflota esta jura doble, obviamente, para compartir el criterio y el conocimiento de cada uno. ¿Cómo vivieron ustedes? Mira, la verdad que, voy a ser honesto, yo no era un defensor de la jura doble. La verdad que con Raúl, con el turco, la verdad que nos conocemos bastante, con lo cual sabemos que ambos tenemos la firmeza de respetarnos y defender nuestras posiciones. Tuvimos que intervenir el árbitro en un par de veces, como estaba previsto que así sea, pero más allá de esas intervenciones tuvimos un criterio común, los dos privamos o premiamos lo que nos gusta a nosotros y tenemos un gusto parecido, con lo cual yo me voy conforme en esta jura doble, la verdad que hicimos un equipo de trabajo, no éramos uno y otro, sino un equipo. Hoy la Argentina necesita muchos equipos, con lo cual en esta experiencia de la jura doble, manteniendo mi postura de no estar muy de acuerdo con la jura doble, pero en esta experiencia funcionó y anduvo. Un ejercicio y una experiencia buena, Raúl, para vos. Sí, suscribo lo que dijo Claudio, nunca fui partidario de los jurados dobles, esto se hizo por otras razones, pero bueno, Claudio y yo nos conocemos hace 30 años, así que tenemos un gusto parecido, estamos cerca, tenemos padrillos, con lo cual es mucho más fácil cuando vos tenés un mismo criterio y en definitiva las 3-4 veces llamamos al árbitro eran por pequeñas diferencias y dijimos, o que no nos poníamos de acuerdo. No puedo agregar mucho más a lo que dijo él, solamente el placer de estar acá y cuando te toca jurar, como todo, es mucho más lindo y agradable administrar riqueza que repartir miseria. Y a nosotros nos tocó la inmensa suerte de tener unos padrillos sobresalientes, un padrillo que viene del Uruguay, un nivel bárbaro, los dos, el reservado y el tercer mejor del año pasado. O sea, también en un momento lo hablamos con Claudio, es la gente confió en nosotros porque han traído 16 adultos, una categoría generalmente es escasa. Creo que a nosotros dos nos tiene que llenar de orgullo que nos hayan depositado la confianza y los sueños de cada criador y haber respondido como respondieron los criadores, los cabañeros, trayendo lo que trajeron. Sí, perdón, como bien dice Raúl, un año de mayor inscripciones de macho, con lo cual un año especial, una exposición de los 150 años, con lo cual
Yo creo que más allá de los gustos personales, el equilibrio que se buscó en la jura se logró con equilibrio en los caballos, así que no mucho más cargar. Quiero un balance de algo muy importante en lo personal tuyo, tu primera jura. Ya, nos veníamos riendo con él porque ya en la última curva cuando las luces se estaban apagando me tocó y todo llegaron. Esto es la casa de uno. Me vuelvo a emocionar porque esto es, hemos entrado acá de chicos, vivimos acá, tuvimos la suerte de trabajar juntos acá, así que yo es como estoy en Disney. La felicidad que tengo hoy, tengo realmente llegar, tuve la suerte de tener un gran campeón el año que hacían la escultura, así que yo no puedo pedir más nada, la verdad que... Me siento pleno y creo que esa tiene que ser la última frase porque más hoy no me entra. Kilo puede ser, alegría y no. Sí, la verdad que, bueno, un placer disfrutar. Las palabras del turco fueron emotivas, mostró que tiene sentimientos, lo hicimos llorar varias veces en el día de hoy. Voy a corregir una cosa, no es estar en Disney, hagamos de cuenta que estamos en el campo tomando unos buenos mates, porque la verdad que Disney no viene, no da, la escenografía no da. Coincidimos en casi todo. Salvo en la vestimenta, que no pudimos llamar al árbitro para que lo dirima antes de la jura. El árbitro vino como yo, así que... Antes que la jura, porque hubiera que haberle pagado el pasaje al árbitro una semana antes. Ahora, como dos titulares de jurados lista, ¿cuál es la vestimenta, Raúl? Las dos. Yo creo que las dos. Dice campera sobre corbata. A mí, yo entiendo, a mí realmente quería que esta, no sé si será la última, la única, pero si es la última, quería disfrutarla y la disfruté así. Y la disfruta de otra manera. Y cada uno tiene que estar como se siente cómodo. Porque ahora, acá lo importante no es cómo estamos nosotros, claro, sino que si lo que hablan es de cómo estamos vestidos, quiere decir que la jura pasa un segundo término y eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. No es importante cómo, sino lo que hicimos. Así que está muy bien y gracias a los criadores. Señores, quiero felicitarlos. En nombre del programa realmente ha sido un honor que... hayan tenido esta jura, obviamente también felicitar a sus secretarios, obviamente que estamos en todo este camino del aprendizaje, como dijiste vos, que siga creciendo la raza criolla, Raúl, creo que hay todavía mucho más para hacer y mucho más para disfrutar. Somos apasionados de esto, invertimos en la raza, no solo tiempo, no solo capacidad, sino también bastante plata, y entonces es nuestra pasión y va a seguir hasta el último día que uno tenga posibilidad de estar en este mundo. Tenemos, como decís vos, seguir criando criollos por muchas generaciones más. Esa es la verdad. Muchas gracias, caballero. Gracias, Walter. Muchas gracias. Quédense ahí, que todavía tenemos mucho más Palermo 2016.